mujeres mañaneando. Estamos acá desde la comunidad que conforma la Junta de Acción Comunal La Cruz de la Séptima. Está compuesta por la calle 10 hasta la calle 14 y desde la carrera sexta hasta la carrera octava. Nosotros como comunidad tenemos un problema muy grande, que es el de nuestras vías. Nuestros empedrados están ya muy obsoletos, nuestro alcantarillado está muy obsoleto, y en estos momentos estamos acudiendo como comunidad unida a las sesiones del consejo, estamos acudiendo al consejo, a la alcaldía, para que por favor nos colaboren con el pavimento, con el empedrado y arreglo de las alcantarillas de estas hermosas cuadras que tenemos en este sector. Sabemos que la carrera séptima es una de las vías que desembotella aquí en nuestro municipio. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacerles caer en cuenta a nuestros gobernantes, que por favor se pongan la mano en el pecho y que miren hacia este sector, que es tan importante, igual que los otros sectores de nuestro querido San Gil. Como ven, estamos aquí la comunidad, estamos con los medios de comunicación y estamos mirando la problemática, estamos todos unidos. Y queremos que ustedes, señores mañaneando, nos colaboren también, igual que los otros medios de comunicación, para hacernos sentir como comunidad. Mi nombre es Sara Milena. Soy del sector de aquí de La Caracola. La falta aquí de tolerancia de la vía que sí está programada, que está servida. Pero aquí es terrible, mire como usted ve. Y para allá no tenemos inteligencia vial. Como usted ve aquí, el alcantarillado está terriblemente mal. Y la comunidad ya estamos cansados de esto. Esperamos que todos nos colaboren con ustedes como periodistas. Muchas gracias. Esta situación de la vía, mucho sufrimiento en esta zona. Sí, eso es todo debido del mal alcantarillado que tenemos, está obsoleto. Este alcantarillado nunca lo ha cambiado, nunca lo ha reformado, no son de los más antiguos que tiene, yo creo. Y pues debido a todas las aguas que vienen desde la parte alta, desde el aeropuerto,